encontré este último de Dan Borja. Vine a buscar prendas para hacer styling con Mega Moda. Estoy súper emocionada. Bueno, gente, estoy acá de probador, no voy a probar nada lastimosamente, pero me voy a pasar acá fotitos. En este perchero voy a poner los loops. Acá tengo todas las opciones que estuve viendo que me gustaron, que van quizás con el corte y con la onda que buscamos. Así que voy a poner los loops, les voy a mandar fotos a los productores encargados para que me den la aprobación. Y bueno, eso hasta ahora. Bueno, gente, acabo de salir con dos bolsas. Una bolsa de ropa que nos va a prestar y con otra bolsa de ropa que compré porque amo las cosas de segunda mano, así que estoy contenta. Bueno, gente, ya me maquillé un poquito los ojos. Como pueden ver, tengo las uñitas hechas que están hermosas. Acá tengo mi compu porque voy a poner música acá porque no me puedo concentrar si es que no tengo música. Y también para poner un poco de mood, los outfits. Estas son las cositas que me compré en la tienda de Vintage, así que ahorita les voy a mostrar todo detalle y luego voy a armar looks para que vean cómo se van puestos. Y aparece la Majo del voiceover, primer look con esta camiseta de Hard Rock, me encantó. Luego, spoiler alert, la corté, pero me gustó mucho cómo quedó con las bikers y con esta high ponytail y cómo crucé este cinturón, quedó genial. Segundo look, este es uno de mis favoritos, me encanta mucho cómo queda este vest de chalequito tipo suéter, queda muy genial, sobre todo porque es bien corto. También lo combiné con las bikers, accesorios y mi cartera de Dior que yo la amo y unos taquitos blancos que no se ven. Tercer look, ese es mi fab como comfort, como para salir un día casual. Me usé una crop top, este suéter vest grande, como queda muy oversized, lo usé abierto. Mis slouchy jeans, una colita de caballo y miren, genial, a mí me encanta cómo se ve. O sea, y usé mis zapatillas Adidas como para darle un look sport, pero no las ven. Cuarto look, ese es con la camiseta que dije que quería recortar y al final sí la recorté, luego la verán en un video. Y me encanta mucho, es como que el más relajado de todos, pero como que feminine y classy. Y lo usé con esta handbag, que es una mini bag, me encantó. Y estos sonys, que bueno, son de mi mamá heredados de no sé qué. Y acá les muestro un look más close up de todas las prendas de estos chalequitos. Este oversize me costó $15, está hermoso. El anterior me costó 20. Este no me acuerdo cuánto costó, vamos a ver si es que hace zoom y lo vamos a poder ver. 12,50, la verdad bastante bien. Al final quedó genial cuando lo hice cropped. Y el último artículo que costó creo que $9 es la camiseta grandota que al final terminé cortando. Así que gente, espero que les haya gustado y si les gusta este tipo de videos, déjenme un comentario acá abajo. Chau chau.